con clima, televisión satelital, agua caliente y mucho más. Ven y conoce nuestras instalaciones. Contamos con alberca y estacionamiento privado. Estamos ubicados en calle Ramos Arizpe número 96 en el centro de Parras. Envíenos un mensaje de WhatsApp al 842-101-6801. Visita nuestra página en internet www.hoteldonfelipe.com.mx. Y recuerda, si quieres una estancia placentera en Parras, yo te recomiendo el Hotel Don Felipe. Gracias a tu preferencia, cumplimos nuestro segundo aniversario en renta de lavadoras La Espuma, con su excelente servicio de renta de lavadoras. Lavadora redonda 21 kilos 100 pesos. Lavadora dos tinas 14 kilos 100 pesos. Lavadora dos tinas 16 kilos 120 pesos. Lavadora dos tinas 19 kilos 140 pesos. Contamos con lavadoras automáticas de 16, 17, 18 y 19 kilos por 150 pesos. Renta por 24 horas. Si regresas el mismo día, recibe descuento. En la renta de tu lavadora participas en atractivos regalos. Búscanos en Facebook o llámanos al 842-108-2293. Renta de lavadoras La Espuma. En Lavandería y Planchaduría Rossi cuidamos tu ropa y tu economía. Nos especializamos en lavado y planchado de todo tipo de prendas de vestir, así como cobertores, colchas, sábanas, cortinas, vestidos de novia, 15 años y mucho más. Contamos con planchado normal y a vapor. Horario de servicio de lunes a sábado de 8 de la mañana a 8 de la noche y los domingos de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Contamos con entrega casi inmediata. Estamos en calle Dátil 226, colonia Valle de Parras, o llámanos al teléfono 842-688-0502 o al teléfono celular 842-154-63. Y recuerda, Lavandería y Planchaduría Rossi, calidad y puntualidad a tu servicio. Servicio Mogar y Lubricantes García, excelente servicio las 24 horas. Todas nuestras gasolinas cuentan con la tecnología Pemex Aditec y 7 agentes que potencian el máximo desempeño, limpieza activa y protección para tu motor. Seguimos ofreciendo al mejor precio cambio de aceite sin costo. Si su vehículo es de 4 cilindros y necesita bujías, se las cambiamos gratis. Batería LTH con un super descuento. Si no traes casco para el cambio de tu batería, negociamos. Estamos a tus órdenes en Calzada del Marqués y Constitución, número 301, Colonia José G. Madero, teléfono 422-1762. ¿Problemas de dinero? No te preocupes, nosotros te prestamos. Ofrecemos créditos vía nómina, préstamos rápidos al alcance de tus posibilidades. Jubilados y pensionados del IMSS, ISSSTE, Magisterio y Gobierno del Estado. Estamos ubicados en calle Aquiles Cerdán, número 1, atendidos por Susana Cisneros. Para mayor información, al 844-126-8253 y 842-690-1167. Atención público en general. Anímate a ganar dinero desde casita. Por cada cliente que necesite préstamo recomendado por ti, se te regalan 200 pesos. Previamente cobrado el crédito. Cualquier duda, llámanos. ¿Qué tal, amigos de Parras y toda la región? Soy Federico Caballero La Guayaba. A nombre de los plebeyos los invito para que sigan viendo el canal 11, Centro Informativo Parras. Siempre llama con Bugas. En cualquier lugar, con Bugas. Llámanos 842-422-1166. Nuestro servicio es residencial, comercial, industrial y de transporte. Nos encontramos en nuestras cuatro estaciones de servicio: Calzada del Marqués y Colón, 16 de septiembre en la Colonia Burócratas, Santa Catarina y Salinas de Cortari, Colonia PRI 92, y en nuestra matriz, Carretera General Cepeda, kilómetro 1.5. Y recuerda, para que te dure el gas, siempre llama con Bugas. 842-422-1166. 842-422-1166. Grupo Simsa. Llama con Bugas. Las más ricas y deliciosas gorditas las encuentras en Gorditas Christy, de harina y de maíz, con sus diferentes y deliciosos guisos. Abrimos de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Domingos, rico menudo y tacos de barbacoa. Contamos con servicio a domicilio. Llámanos al 842-116-2964 y 842-423-6796. Atendido.
Personalmente para familia Ruiz López, Gorditas Cristi, tú ya nos conoces, somos los del camioncito amarillo. Nos ubicamos en la Alameda 20 de noviembre. Buscas hotel. Amigos, muy buenas tardes, un feliz inicio de semana. Hoy lunes estamos con ustedes para llevarles toda la información que se ha generado aquí en nuestro municipio. Los saludamos con mucho gusto a toda nuestra gente que ya está en Facebook, nuestra página del Centro Informativo Parras, y también Canal 11, Telecable Laguna. Todas las personas que ya están comunicándose con nosotros de esta manera también, saludamos con mucho gusto a mi compañera Sandra Aguirre. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos en esta tarde. Se está comiendo muy buen provecho y pues ya estamos de regreso. Claro que sí, gracias Sandra, pues ya es después de una semana de vacaciones, ¿verdad? Que no quisiéramos ese tipo de vacaciones malditos, pero bueno, pues nadie estamos exentos de una enfermedad, pero sin embargo, gracias a Dios, aquí estamos ya para llevarle toda la información que se ha generado día con día durante todo este fin de semana. Solamente Centro Informativo Parra se lo presenta para que también nos marques a los teléfonos del estudio, aquí principalmente el teléfono de WhatsApp, ahí lo tiene usted, ahorita se lo van a proporcionar, pero también las diferentes redes sociales, en Instagram, en YouTube, en Periscope, nuestra página fanpage y pues en todas las plataformas que les tenemos por aquí, también en Twitter, ahí estamos, órdenes, Centro Informativo Parra, donde quiera que haya internet, estamos Centro Informativo Parra. Así es, pues esperamos sus mensajes al 844-551-2772 para que nos deje sus mensajes y con mucho gusto los vamos a leer. Vamos también con el teléfono del estudio para que te comuniques con nosotros, ya están mis compañeros por allá preparados para que pues tú estés muy al pendiente, ahí está el teléfono también. 842-690-7719 para que nos llame y mis compañeros con mucho gusto lo van a atender. Gracias, Sandra. Y bueno, pues saludamos a toda nuestra gente que ya está conectada con nosotros, Sandra, muchas personas. Saludamos hasta Monterrey, Nuevo León, también ahí a lo que es Saltillo, Coahuila, Saltillo, ahí a nuestros amigos de Saltillo, como siempre, Televisa, Saltillo, también pues ya sabe que esta es cadena de Televisa, para que usted esté muy al pendiente a nuestros compañeros. La ciudad de Torreón, de Durango, de allá de Televisa, donde quiera que estamos transmitiendo totalmente en vivo, desde aquí, desde el Centro Informativo Parras, así es que los saludamos con mucho gusto que ya están con nosotros enviando los mensajes, y también ahorita les tenemos una sorpresa para si usted desea escuchar la palabra de Dios. Ahorita viene pues un amigo con nosotros que ya va a estar aquí un momento más, pues anunciar su programa, que próximamente a ti que te guste la palabra de Dios, pues va a estar anunciándolo él aquí su programa, que donde va a estar saliendo todos los lunes. Ahorita le vamos a decir pues de qué se trata. Ahorita viene el pastor Mariano para que pues él nos explique cuál es la situación y pues lo que va a ofrecer aquí en Centro Informativo Parras. Además de ser pastor, pues fíjense que traen un negociazo pues especialmente para ti. Si tú también quieres pues revender la mercancía, pues aquí puedes solicitarla. Traen quesos, traen chorizo, traen cajeta de allá de donde me decía, de San Juan de los Lagos, ¿verdad? De San Juan de los Lagos, la rica cajeta, fíjense que ya la probamos, está sabrosísima, Sandra. ¿Te pasaste tú? No, no ya llegaste alcancé, tiempo, no llegué a tiempo. El queso también está riquísimo, queso menonita, me decían que por ahí traen el rico chorizo también de diferentes estilos para que los pruebes, y aquí va a estar saliendo el anuncio ya patrocinador también de este noticiero, como siempre le agradecemos mucho ahí pues al pastor Mariano, quien pues ya va a estar con nosotros ahorita en un momento más, llevándole la palabra de Dios a todos nuestros televidentes, toda la gente que le gusta pues la palabra de Dios, pues con todo gusto ahorita se la van a mencionar. Ahorita viene con nosotros para él explicarnos un poquito más de qué se va a tratar su programa, que va a salir todos los lunes, y además pues la venta también de los quesos que andan por aquí repartiendo, ellos están te los llevan hasta tu domicilio sin ningún costo, sin ningún costo. Está ahí pues nuestro amigo, quien pues va a llevarle todo nuestro amigo Mariano, que pues le va a llevar hasta sus hogares lo que es el riquísimo queso. Si tú lo marcas por ahí, ahorita te vamos a proporcionar el teléfono. Mira, aquí está ya el queso. Mira, Sandra, si vieras qué rico está este queso, queso menonita, que por ahí nos dio el favor de darnos una probadita, pero no, hombre, Sandra. Llegué muy tarde. ¿Quieres? Ahorita probamos. Muy bien. Aquí está ya los quesos, ¿verdad? Los quesos riquísimos, y que va a estar también ofreciéndolos por aquí y te los va a llevar hasta tu casa, además. Tú no te vas a mover de tu casa. Ahí ellos van a llegar ahí. Aquí está el pedido, y bien barato sobre todo.
Y si tú tienes alguna tienda, si quieres revender, pues a lo mejor platicas con ellos y ya ellos te pueden dejar aquí cómo puedes vender este tipo de queso. ¿Qué tenemos? Vamos a ver aquí la promoción que por aquí nos hace llegar. El Rey del Queso, distribuidora del Rey del Queso, por aquí que también. Queso Asadero Fresco, de vaca, chiva. Y también, pues, por ahí, diferentes. Queso enchilado, dice que el queso enchilado está picosito, es bien sabroso, Sandra. Mira, hasta se me hace agua la boca. Yo creo que me voy a llevar uno para que con llegue. Chilito, con cebollita ahí que nos hagan de comer en la casa. Ya traes hambre. Ya traigo hambre, fíjate. Haga sus pedidos, anota el teléfono, diga, haga sus pedidos al teléfono 87 15 83 2202. Perdóneme. Pedidos ahí al WhatsApp, o bien márcales 87 15 83 2202. Ahí, pues, el Rey del Queso, ahí es donde está todo lo demás. Además, queso menonita, chorizo casero y muchas más cosas que trae por ahí el señor. Ahí el señor Mariano, el pastor Mariano, quien pues también andan vendiendo, pues es un negocio, aparte de esto, es un negocio, pues de algo tenemos que vivir todos. Y bueno, pues ustedes pueden solicitarle por ahí, oiga, pues sabe que yo quiero revenderle el queso, deme a lo mejor un pesito menos que ahí usted se esté ganando, pues yo creo que esto es importante. Ellos le van a dar un precio excelente y pues está sabrosísimo el queso. Mira, muérdele, Sandra, para que vean que está bien rico. No, ahorita. Me da vergüenza comer delante de la gente. No, hombre, está bien sabroso, bien sabroso. Vamos al estado del tiempo. Mira, ahorita estamos a 28 grados centígrados en el centro de la ciudad. Ahorita regresamos con la información porque viene ahorita ya el pastor para que él nos explique más sobre el tema que trae. Con esta bonita imagen, el icono de nuestro municipio, el Santo Madero, los saludamos a todos ustedes, como siempre, para que estén muy al pendiente de lo que es el clima, que el día de hoy, lunes, vamos a estar de esta manera. La máxima es de 30, la mínima de 19, sensación térmica de 31 y probabilidad de lluvia del 28%. También para el clima extendido tendremos la temperatura de 4 días de lo que es esta temperatura, mire, de martes a viernes. Para el martes 17, la mínima es de 19, la máxima de 30, probabilidad de lluvia del 31%. Para el miércoles 18, la mínima es de 19, la máxima de 30 y probabilidad de lluvia del 55%. Para el jueves 19, la mínima es de 19, la máxima de 30, probabilidad de lluvia del 25%. Y para el viernes 20, la mínima es de 18, la máxima de 30, probabilidad de lluvia del 21%. Así se va a comportar el clima extendido. Regresamos con ustedes, pero mire, saludamos a nuestro amigo Carlos Rubén Arellano, ahora anda aquí en Parras, ahora se vino desde McAllen, Texas, hasta aquí hasta Parras, quien nos está acompañando. Saludos, Pedro, aquí en Parras, disfrutando del clima. Muchos mensajes que nos hacen llegar, vamos a darle salida por aquí. Dice, buenas tardes, en la Merced hay una tienda en la cual el dueño, pues, al parecer tiene COVID, pero sus familiares aún abren la tienda y entran los niños sin cubrebocas. Bueno, ahí vamos a pasar reporte, dice, pueden tener abierto. No pueden tener abierto, lo principal es que nos cuidemos todos. Todos, principalmente hay que cuidarnos todos y que, pues bueno, ahí si ya no es una vergüenza tener COVID, cualquiera nos puede pasar, Sandra, cualquiera así podemos sufrir de esta pandemia que verdaderamente no nos deja vivir en paz como estábamos acostumbrados a la vida social. Y pues, Sandra, yo creo que en esta situación sí es importante comentarle, si usted tiene, por favor, resguárdese, respete a la demás familia, que pues por ahí sabemos que tenemos que trabajar, pero a lo mejor lo podemos hacer desde otros lados. Si tú eres dependiente, por eso precisamente también ya no se les permite ahí a los cerillitos de mayor edad en las tiendas de conveniencia, Sandra. No, pues por ya el no contacto que tienen con las personas y aquí lo que no sabemos es a veces si alguna positiva es asintomática y puede ser positivo. Así es, y luego pues en el centro de salud vas y te dicen vengas hasta la semana que entra, pues ya para qué, o sea, ya contagiaste cientos de personas o decenas de personas, entonces pues yo creo que ya no tiene caso acudir. Mejor
mejor cuidarte, pues principalmente lavarte las manos, utilizar el cubrebocas, el gel antibacterial, y bueno, pues si llegas a tu casa, tuviste alguna reunión con algunas personas, llega a tu casa, cámbiate de ropa, báñate, sanitízate. Sanitízate todo, aquí tenemos sanitizante para que igual Bomberos te lo regala, Bomberos te regala el sanitizante para que le pongas ahí a tus vehículos, o bien, por ejemplo, los taxistas van todos los días a que les den el sanitizante para... y también personas que así lo solicitan a sus domicilios. Y aquí, por ejemplo, leíamos era de que de una persona positiva eran 80 sospechosos. Sí, sí, porque vas contagiando. Y tiene que pasar el tiempo para poder saber si eres positivo o negativo. Pues sí, ya cuando contagiaste a más personas, pero lamentablemente no entendemos. Ya no esperemos que el gobierno nos esté exigiendo, nosotros mismos vamos a cuidarnos cada uno de nosotros, y aparte, pues nuestras familias, nuestros abuelitos, nuestros padres, nuestros hijos. Ahorita los niños son los que más están propensos a esta pandemia. Pero bueno, Sandra, ahorita seguimos platicando, vamos al otro lado del estudio con mi compañero y amigo don Jorge Velázquez, ya nos trae un avance deportivo. Don Jorge, muy buenas tardes. Buenas tardes. Amigos, buenas tardes, es un placer saludarte este inicio de semana trayéndote, como es costumbre, lo más relevante en cuanto al tema del deporte. La tarde de hoy estaremos platicando sobre importantes peloteros que vinieron, esto proveniente también de diversos países, cuales vinieron precisamente a disputar lo que es la Copa Santo Madero. Asimismo, te estaremos comentando, confirmando sobre una temporada más, una categoría que se está abriendo ya, esto también en el Rey de los Deportes. Traemos confirmación por parte del presidente de la Liga. Y como es costumbre, entrevistas, comentarios y sobre todo comentarios con los propios protagonistas de cada uno de los enfrentamientos que se estuvieron llevando a cabo en este maravilloso Rey de los Deportes. Todo esto y mucho más, como es costumbre, solamente en este, tu primer espacio de deportes. Por lo pronto, te invito a que continúes en las noticias. ¿Te gustaría saber qué sucedió un día como hoy? Aquí te lo contamos. Efemérides y celebraciones relevantes de este día en diferentes lugares y épocas de la historia. Un día, 16 de agosto, pero del año de 1889, nace en Corrales de Ábrego, Zacatecas, Joaquín Amaro, quien llegaría a destacarse como militar revolucionario. En 1917, en Estados Unidos, se consigue en Virginia la primera comunicación inalámbrica y radiofónica entre un avión y la estación en tierra, así como entre dos aviones. En 1925, en Nueva York, se estrena La Quimera del Oro, primer largometraje del cineasta británico Charles Chaplin. En 1998, en Washington, D.C., el presidente Bill Clinton admite ante un jurado su relación con Mónica Lewinsky. Como dato relevante, en México se celebra el Día Nacional del Técnico en Electrocardiodiagnóstico. Es el profesional en el diagnóstico a través de la actividad eléctrica celular, mediante la cual se obtienen gráficas de utilidad diagnóstica como electrocardiografía, electroencefalografía, mapeo cerebral, pruebas de esfuerzo, monitoreo de Holter, electromiografía, velocidades de neuroconducción, entre otros. ¿Te gustaría saber qué sucedió un día como hoy? Aquí te lo contamos. Efemérides y celebraciones relevantes de este día en diferentes lugares y épocas de la historia. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues lo prometido es deuda y estamos con el pastor Mariano Supes, quien pues nos va a explicar, ya va a estar próximamente, a partir del día de mañana empieza su programa, señor. ¿De qué se va a tratar para que le dé una explicación a nuestra gente? Así es, bueno, buenas tardes. Sí, soy el pastor Mariano Supes, bueno, vengo de Argentina. Es una bendición poder estar aquí en Parras, esta hermosa ciudad. Sí, el programa, bueno, se va a tratar tiempos de cambio, así se llama, es una palabra, bueno, muy linda, ¿no? Tiempo de cambio, la gente puede decir de qué se trata, bueno, la palabra lo dice, ¿no? Cambios. Yo creo con firmeza lo que Dios nos ha traído. Nosotros hablamos de propósito, no de casualidades, sino de propósito. Parra es una hermosa ciudad y donde hay promesas que también, que quizás
años atrás se han soltado por medio de algún ministro, de algún pastor, de alguien, de alguna autoridad, y creemos firmemente que en estos años se va a cumplir lo que Dios ha dicho, ¿no? Porque la palabra de Dios dice que, bueno, que Dios, lo que él dice se cumple. Así es, ¿verdad? Señor. A partir del día de mañana, a las 10 de la mañana, inicia su programa. Así también es. Para que nuestra gente, el mensaje principal, ¿cuál es? ¿Para qué sirve? Bueno, el mensaje de parte de Dios es para que la gente, aquella gente que está, no sé, con esto del COVID, por ejemplo, que recién se hablaba, el COVID, bueno, es lo que está azotando al mundo entero, la sociedad, las familias, los matrimonios, y el mensaje de Dios va a ser que se reconforte el matrimonio, las familias se vuelvan fuertes, porque la palabra de Dios es la que fortalece, es la que sana, es la palabra de Dios la que libera. Hay mucha gente que está encerrada con miedo con esto del COVID, sí. Mucha gente con temor a salir a la calle, salir a comprar, a hacer un mandado. La palabra de Dios te va a fortalecer, la palabra de Dios va a cambiar tu vida. Lo hizo conmigo, lo hizo con mi esposa, y también creemos que lo puede hacer con cada uno de aquel que le entrega su vida a Cristo, ¿verdad? Porque Dios es un caballero, siempre enseñamos o hablamos de esto, y la persona lo que tiene que hacer es decir, bueno, quiero entregar mi temor o mi problema, mis cargas a Dios, porque solo no puedo, sola no puede, ¿verdad? Y es ahí donde Dios empieza a obrar en la familia, es ahí donde empieza Pedro a obrar en esa enfermedad, y por ahí decimos, pero ¿cómo si aquella persona, un médico le diagnosticó, no sé, tal enfermedad, y pasaron tantos años y está, ¿qué pasó? Está bien ahora. Bueno, es la palabra de Dios obrando sanidad. Nosotros de ese Cristo predicamos, de ese Dios predicamos. No predicamos ni hablamos de una religión, porque Dios no es una religión. Por eso que hemos venido con ese propósito, Pedro, a Parras, a traer un mensaje de Dios para la sociedad y para la juventud, ¿vio? Porque la juventud también, en estos últimos años, en esta última década, la juventud se está perdiendo. La juventud se está perdiendo en vicios, en alcohol, en drogas. Muchas cosas están pasando horribles. Y bueno, y creemos que por una palabra en un tiempo justo puede salvar a ese joven. Así es, mire, ya lo están saludando. Dice, buenas tardes, vecina, ¿de dónde es el pastor? Sí, soy, bueno, de Argentina, provincia de Buenos Aires, más o menos como alrededor de 9.000 kilómetros. De ahí nos trajo el Señor. Bueno, estamos viviendo en Torreón, Coahuila, y bueno, estamos viniendo a esta ciudad los días domingos, los días lunes, y bueno, ¿por qué no a un futuro también estar aquí, no? No sé si radicando o viniendo más seguido. Más estable, ¿verdad? Así es, señor. Bueno, pues muchas gracias y bienvenido. Aquí tiene su casa. Gracias. Bueno, pues yo creo que a la gente también le gusta escuchar lo que es la palabra de Dios. Y pues es uno de los poderes, valga la redundancia, una de las cosas más poderosas del mundo, ¿no? Así es, porque es algo que no se puede explicar, ni la ciencia a veces no lo puede explicar. Porque nosotros creemos que Dios es sobrenatural. Y la palabra, al decir sobrenatural, es por arriba de lo natural. Es sobre, ¿no? Por arriba de lo natural. Y en ese Dios nosotros creemos, testificamos, y bueno, y es lo que nosotros nos dedicamos. Somos pastores evangelistas junto a mi esposa, y bueno, y también trabajamos como cualquier hombre, ¿no? Como cualquiera lo hace, ¿no? Gracias, lo saluda nuevamente, y que bienvenido. Y muchas gracias. Platicar con usted, lo que nos dice. Muchas gracias. Nos llega otro mensaje, ahorita te seguimos con el tema. Hola, buenas tardes, señor Pesina. Dice, ya se ve muy contento porque ya tiene a Sandra con usted. Gracias, gracias. Ya está con nosotros aquí nuestra compañera Sandra, que pues también estaba malita de salud, pero gracias a Dios también ya. Qué bueno. Ya salió. Sí, ya salió de su situación de ahí la garganta, pero todo bien. Gracias a Dios, nada de COVID, ¿eh? Qué bueno, ya salió, qué bendición. Señor, pues tenemos otra de las cosas. Aparte de lo que es pues la palabra de Dios que andan ustedes ofreciendo o predicando, bueno, en esta situación traen también los quesos, el rey, ¿verdad? El rey del queso. Para que usted nos explique más, porque ahorita veíamos este riquísimo, el queso que nos dejó, la probadita que nos dio por ahí también, queso enchilado, churicito, y para botanita también sirve, ¿no? Así es. Bueno, nosotros, bueno, somos de distribuidor al Rey del Queso, tenemos nuestra propia empresa, que nació hace poquito, cuando venimos de Argentina, incluso hace un año y cuatro meses más o menos. Conocimos gente de diferentes ranchos, conocimos gente en lo que hemos andado predicando y llevando la palabra de Dios en diferentes misiones y ejidos, y bueno, y por ahí de pronto nació esa idea, ese nombre con mi esposa, de ponerle el Rey del Queso, ¿no? Uh-huh.
Como usted sabe, toda empresa comienza con algo pequeño, pero un hombre de visión, una mujer de visión hace que esa empresa crezca, ¿verdad? Y ahora tenemos, bueno, varios productos. Los quesos están muy buenos, muy ricos, la gente de Parra muy hermosa, muy linda. Hemos vuelto por el solo hecho que a la gente le ha gustado. Por eso hemos vuelto y venimos cada domingo y estamos hasta el día lunes y le ofrecemos sí servicio a domicilio a la gente sin costo, le ofrecemos muchos productos. Miren, con permiso de usted, ofrecemos queso fresco, queso de chiva, queso menonita, queso enchilado, queso manchego, asaderos, chorizo casero, chicharrón prensado y próximamente también en las tiendas también chicharrón de pella y cueritos. Muy bien, señor. El número de teléfono principalmente. Nuestro número de teléfono es 8715-832202. Ok, ahorita lo ponemos por ahí en pantalla, 8715-832202, discúlpeme usted, ahí está, lo saludan también por acá nuevamente, saludos al pastor y bienvenido a Parras, dice que quieren platicar muchísimas con usted. Muchísimas gracias. Ya está el número de teléfono, póngase en contacto con ellos y pues rápidamente ellos les van a brindar por ahí los pedidos. Si yo quiero ser distribuidor de este queso, señor, ¿me va a dar alguna promoción, un ejemplo, no? Claro que sí, bueno, nosotros, por ejemplo, que estamos en Torreón radicando, desde que llegamos de Argentina, nosotros tenemos así tiendas misceláneas o despensas, como se le dice en Argentina, que nos compran semanalmente que el chorizo casero, que los quesos asaderos, que el queso fresco ranchero, se le da precio siempre por mayoreo a partir de cierta cantidad. Por ejemplo, no sé, el chorizo a partir de 3 kilos en adelante semanalmente, el queso asadero a partir de 10 piezas, el queso fresco a partir de 10 piezas, pero nos acomodamos, siempre tenemos consideración del negocio que empieza, del negocio que quiere emprender algo, ¿no? Diferente. Nosotros tenemos consideración y lo bueno de todo que tenemos perseverancia, ¿no? Nuestra empresa, el Rey del Queso, tiene perseverancia. O sea, ¿qué quiero decir? Que lo visitamos semanalmente. Eso. Y siempre tenemos la línea telefónica abierta para los pedidos. Ahí está, pues, en las carnicerías, en los restaurantes, para que usted encargue. Ya le dieron por ahí el número, ya lo están poniendo por ahí para podérselo presentar en pantalla. Y ahí está, ya ahí se está viendo el número ya para que tú lo puedas apreciar. Anótalo, es muy importante, y comunícate con el señor Martín. Mariano, discúlpeme, todavía no se me graba el nombre, Mariano. Tengo mala memoria, pero bueno, sin embargo, señor Mariano, gracias por acompañarnos. Y ahí está el teléfono, señor Mariano, es el teléfono directo del señor para que usted se comunique con él. Y bueno, si requieres algún queso, si requieres esto, los restaurantes, las carnicerías, las tienditas de la esquina, igual los supermercados, si alguien quiere, con todo gusto, están a la orden. También se le ofrece, pues, no sé, alguno de los lugares de las gorditas. Ya ve que aquí hay muchos negocios de gorditas, sí, que pues pedimos frijolitos con queso, frijolitos con chorizo. Exacto. Las gorditas, riquísimo el queso, yo se lo recomiendo, lo acabamos de probar, mire, bien sabroso. Ahorita le echamos una botanita ahí, el que nos brindó aquí nuestro amigo. Y bueno, pues riquísimo, se lo recomiendo para que pues lo coma ahí en su casa. Señor, pues muchas gracias, nos dio gusto y bueno, ya el día de mañana estará con nosotros nuevamente. Así es, muchas gracias a ustedes por darme esa cordial bienvenida junto con mi esposa. Gracias a todo el equipo, muy amable, gente de calidad ustedes. Gracias. Y la gente muy amable también y muy linda acá en Parras, por eso que, bueno, estamos aquí, ¿no? De entre muchas ciudades, Dios nos trajo con propósito aquí para comercializar nuestro producto, pero para traer una palabra que va a cambiar la sociedad, que va a cambiar, no Parras, ¿no? Así que, no, agradecido a Dios por todo y a ustedes también. Gracias por la invitación y mañana. Pues, gusto saludarlo, igual, con debido respeto, un abrazo para su señora esposa. Gracias. Y aquí tienen su humilde casa. Gracias. ¿Sale? Gracias. Ok, bueno, vamos a un corte comercial, regresamos, no se vaya, porque al regresar ya le tenemos toda la información completita.
Laboratorio de Análisis Clínicos Bioquim. Exámenes de rutina, especializados y microbiológicos. Contamos con equipos nuevos y automatizados para mayor precisión y calidad de nuestros servicios. La mejor tecnología. Ubicados en calle Allende, número 302, zona centro, y al interior del Hospital Guadalupano. Atendido por los químicos Araceli Montoya y Francisco Montoya. Teléfono 422-2353. Laboratorio de Análisis Clínicos Bioquim, el laboratorio de Parras. Viajes especiales Caballero Tours. Salidas diarias a Monterrey 7 de la mañana y 3 de la tarde. Viernes y domingos viajamos de Parras a Monclova a las 2 de la tarde y de Monclova a Parras a las 6 de la tarde. Contamos con renta de autobuses y camionetas tipo van a cualquier parte de la República Mexicana. Además, manejamos paquetería nacional e internacional. Nos encuentras en Reforma número 13 y ahora también en su nueva dirección, Heroico Colegio Militar número 13. O marca los teléfonos 422-1278 y al 422-7020 o al celular 842-102-5503. No sueñes con viajar, viaja soñando en Caballero Tours. Llegaron las promociones a Carnes Dávila. Un kilo de costilla, dos salchichas, dos chilindrinas por 200 pesos. Medio kilo de costilla, una salchicha, una chilindrina, una quesadilla por 100 pesos. Un kilo de bistec, dos salchichas, dos chilindrinas por 250. Medio de bistec, una salchicha, una chilindrina, una quesadilla por 130 pesos. Una pierna de pollo, una salchicha, arroz o codito, cebollita, chile toreado por 60 pesos. Tres piernas de pollo, una salchicha, arroz o codito, chile toreado por 100 pesos. Un kilo de New York, 360, un kilo de arrachera, 380, un kilo de costilla, 170 pesos, un kilo de bistec, 225. Contamos con salchicha, chilindrina, chile con tocino, quesadilla, papa asada, papa gallo y pastel. Trabajamos de miércoles a domingo. Te esperamos en Morelos, número 50, o llama al 842-116-3155. Carnes Dávila. La energía para lograr todo lo que necesitas está en ti. Mejora y mantén tu vitalidad. CIT al ejercicio. Las mejores rutinas por Canal 11. Lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 del mediodía. CIT al ejercicio. Lo mejor en muebles los encuentra solo en Mueblería Cirilo Rodríguez. Diseño, calidad y el mejor precio lo tenemos nosotros. Mueblería Cirilo Rodríguez, la número uno en Parras de la Fuente. Recámaras, salas, comedores, línea blanca. Nos encuentras en nuestras dos sucursales, Musquis número 51 y Treviño número 56. Teléfonos 42-20909 y 42-20608. Mueblería Cirilo Rodríguez, más de 30 años apoyando la economía parrense. ¿Quieres aumentar tus ventas y llegar a más clientes? Prepárate para hacer crecer tu negocio. Anúnciate con nosotros. Con publicidad aumentan tus ventas. Llegas a más clientes, tu negocio crece más y tienes más ingresos. Llama ahora 842-690-7719. O bien, visítanos en calle Allende, número 90, zona centro, aquí en Parras. Somos Centro Informativo Parras y Canal 11. Tenemos el paquete que se adapta a tu negocio o empresa. Recuerda, sin publicidad no existes. Gracias por continuar con nosotros. Vamos con la información nacional. Pide la Iglesia Católica responsabilidad al gobierno mexicano en regreso a clases. La Iglesia Católica pidió ayer al gobierno que tenga responsabilidad en el regreso a clases presenciales, que causa controversia porque ocurrirá en plena tercera ola de COVID-19. El mensaje de la Iglesia se publica en medio de la polémica por el retorno a las aulas del próximo 30 de agosto, que la Secretaría de Educación Pública ha calificado de inminente. La controversia arreció la semana pasada porque la SEP anunció que las familias que envíen a sus hijos a la escuela firmarán una carta en la que reconocen el riesgo de contagios que
en estos días superaron el pico de la segunda ola de enero. México no tiene clases presenciales de forma generalizada desde marzo del 2020, lo que ha afectado a más de 30 millones de estudiantes en el país, que tienen la cuarta cifra más alta de muertes por COVID-19 en el mundo, con más de 248 mil decesos y 3 millones de casos. ¿Regreso o no a clases presenciales? La respuesta ideal es sí, pero con una estrategia de cuidados efectivos, con una política educativa adecuada a los nuevos escenarios, exhortó la Iglesia. El gobierno también ha despertado críticas porque ha minimizado el riesgo de contagios de los menores, pese al avance de la variante Delta. En el mundo no existe evidencia de epidemia por COVID-19 en menores de edad, afirmó el gobierno en una infografía que difunde en sus redes sociales para justificar el regreso a clases. Tenemos que correr ciertos riesgos, como todo en la vida, argumentó el viernes López Obrador. La información estatal también, mire, pues esto me da gusto, que los campesinos de Parras hayan entregado documentos a lo que es la problemática del agua a Andrés Manuel López Obrador el día que estuvo en la ciudad de Torreón. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, recibió este domingo a campesinos de Parras de la Fuente, en la ciudad de Lerdo, donde escuchó la problemática que se vive en el municipio desde que la empresa vitivinícola Casa Madero ha intentado despojarlos de un vertedero de agua que les fue concedido a los ejidatarios por Lázaro Cárdenas en el año de 1943. Según les habían confirmado el senador Armando Guadiana y la diputada Melba Farías, el mandatario estaba enterado y les daría audiencia al llegar al aeropuerto Francisco Sarabia en la ciudad de Torreón. Sin embargo, al arribar al aeropuerto, López Obrador se pasó de largo, generando malestar entre los campesinos. A pesar de la negativa inicial, una comitiva se trasladó a la ciudad de Lerdo, en donde sabían se encontraría AMLO. Los campesinos lograron abordarlo y el presidente les concedió audiencia por aproximadamente 20 minutos, donde el líder campesino Benjamín Pachicano y su asesor legal Josué Hernández expusieron la problemática. Después de escucharlos, López Obrador se comprometió a investigar el tema y recibió el documento donde se exponen sus quejas en relación al conflicto que se vive entre los campesinos de los ejidos 28 de agosto, San Francisco del Progreso y la empresa vitivinícola Casa Madero, quien desde pasados meses ha intentado despojarlos del vertedero en esta ciudad. Tenemos información local. Herminio Luján López nos comenta sobre su trabajo que realiza para poder salir adelante. De parritas, Saltillo y de Saltillo a parritas, el redituable, pues de nada más nos queda un poquito de ganancia, no nos queda, o no digamos que andamos haciendo negocio, porque pues si los 300 pesos nos quedan ese salario a nosotros del día, no es ni del carro, no es el servicio del carro, ¿verdad? Porque hay personas que cobran bien, barato. O sea, 120, 130 y hasta 100 pesos los que van a negocios, ¿verdad? Pero yo te ando trabajando nomás llevando y trayendo gente, yo les cobro 150 y aquí vos les aliviano, pues llevarlos hasta su casa cuando vengo de Saltillo. Y en Saltillo no puedo porque si van hasta Loma Linda, tan mal lejos, pues tengo que cobrarle ya los poquito más, ¿verdad? El camión cobra como 200, 195, 200 y cachito de pesos. Yo mire, mi carro está limpiecito, yo lo desinfecto por dentro siempre. Cloro y del diario. Y de cloro, o pinolo, o fabuloso, y una limpieza de que todo esté en orden. Yo pues me llevo, a veces si me voy con una, con eso yo no me espero a llevar más, dos o tres. Tres por su salud y por su comodidad. ¿Verdad? Ahorita que estamos en este tiempo, ya después podemos llevar de cuatro o X. Solo que sean puras familias, ¿no? Pues no estamos en, bueno, vamos después. Pues. ¿Su vehículo cuenta con seguro? Claro, con seguro, con amplia cobertura, es rapidez, comodidad y pues, ¿verdad? Y económico, por ahorita por los tiempos en que estamos, de que la gente también se va a afectar con sus salarios, pues por eso tenemos que cobrar poquito. Son varias, ¿sabes? O sea, varias, necesitas buscarlos en la aplicación, ahí dicen varios. Pero sí, hay mucha gente que va y viene. Carros Saltillo, sí, y pues, a darle buen servicio, no hay más que otra más que darle buen servicio. A mí no me han molestado, no sé a los demás compañeros, a mí nunca me han molestado. No hay que ser uno tampoco tan ni como los taxis, tan bañados como los taxis de las ciudades, yo me refiero a Saltillo.
Vaya, Sandra, fíjate que en ocasiones dices, pues está muy bien, pero el día de mañana esperemos en Dios que pues no suceda nada, porque también es un riesgo. Aparte, no son servicios públicos federales como son los taxis, como son los autobuses, y ahí es un riesgo, por ejemplo, para tanto para las personas como para él, la responsabilidad que lleva. En cuestión de, esperemos en Dios que una volcadura no suceda, porque yendo a una volcadura, imagínate pues la gran problemática y el compromiso problema que se avienta económico, y sobre todo la responsabilidad que lleva en cuestión de que pues traes una persona ajena a tu familia, y bueno, pues ahí, si trayendo a tu familia, imagínate, te metes en problemas el Ministerio Público. Así es, y yo le pregunté cuando lo entrevistamos que si tenía seguro, dice, tenemos cobertura amplia, pero el que traigas cobertura amplia, pero traes una persona que no es de tu familia, no tiene el derecho de... No les pagan, creo que todo, algo así. Sí, sí, no tienen el suficiente derecho o el servicio en cuestión del seguro, pero la situación es esta, oiga, tenga cuidado, yo estoy de acuerdo que tiene que buscar la manera de vivir, pero sin embargo, pues le digo, el día de mañana que llegase a sufrir algún accidente o bien los llegan a revisar por ahí comunicaciones y transportes, y bueno, pues ahí sí debería también acudir Protección Civil, y ahí donde, porque todos sepan ahí el Oxxo, sabemos que es una ventaja para todas las personas que pues en ocasiones dices queremos ahorrar, pero sin embargo, pues ahí sí está. Y lo que decían también, que por ejemplo dice, es que ya no es tanto la seguridad en el lo que es la central, dice, porque pues a veces hay salidas, a veces no hay salidas, y nosotros tenemos que llegar al destino, y que esta es la opción que tenemos nosotros para poder llegar, por ejemplo, en este caso a Saltillo. Vaya, situación, pues cada quien. Bueno, pues tenemos otra información y una entrevista. En cuestión, le platicamos con el licenciado Josué Hernández, quien informó que estuvieron al lado de Durango para informar a López Obrador por la problemática del agua que existe en la ciudad. En virtud de que pues hemos tocado todas las puertas, tanto a nivel regional como a nivel estatal, y no hemos recibido ningún tipo de respuesta por parte del presidente municipal en funciones, presidente municipal electo, así como por parte del gobierno del estado, optamos nosotros verdaderamente pues ya acudir a otras instancias, ¿verdad?, a otras competencias, en este caso pues la competencia federal, que en verdad pues son los que directamente nos pueden dar solución, ya que pues recordemos que Conagua es una institución de competencia federal, por lo cual pues decidimos, al tener conocimiento de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, viajaría a la región lagunera, específicamente a la ciudad de Lerdo, Durango, donde tendría una reunión referente al proyecto de agua saludable para la laguna, ¿verdad? Optamos por visitar, ¿verdad?, y tener una entrevista directa y personal con el señor presidente. Entrevista que quiero hacer mención, bueno, se nos concedió en base a una persona que pues me pidió que omitiera su nombre, ¿verdad?, ya que no quería figurar él. Sí quiero dejar en claro que dicha entrevista pues no se concedió por medio de ningún partido político. Es una relación personal del presidente de la República, que gracias a que él le pidió la atención, ¿verdad?, nos pudo recibir. Y el mismo licenciado Josué Hernández comentó que se entregó los documentos en las manos del presidente de la República. La carpeta con el documento, me percaté que nos faltaba el decreto presidencial de San Francisco, ¿verdad? Por lo cual él nos dice, no, no hay problema, ahorita que yo ya salga, que me vaya a retirar, ahí hago una paradita para que me entregues el documento, ¿verdad? Y ya de salida, pues ya le entregué el único documento que nos faltaba dentro del archivo, que era el decreto presidencial de San Francisco, ¿verdad? Por lo cual, inclusive, pues ahí les doy una foto donde le estoy haciendo entrega de ese documento que nos había faltado en la carpeta. A lo cual, al verme, el presidente de la República inclusive detiene totalmente su vehículo, ¿verdad?, y les da indicaciones ahí a las personas que iban resguardándolo en la ventana para que me den accesibilidad a él para hacerle entrega en su propia mano del documento que le faltaba al expediente que le entregamos.
Pues aprovechamos el momento y para que pues también usted enterado sobre este tema, el mismo licenciado comentó que este movimiento de la defensa del agua es apartidista, que no es por parte política. Hemos tenido diferentes invitaciones de muchos grupos políticos, inclusive partidos, ¿verdad? Organizaciones, inclusive, y pues sí, algo que hemos dejado claro desde un inicio es que pues este es un momento, es un movimiento totalmente partidista. Quien se quiera sumar y traiga verdaderamente la intención de apoyar y de buscar una solución, ¿verdad? Es bien recibido, ¿verdad? Te comento, no estamos nosotros negándonos a cualquier diálogo, ¿verdad? Como lo quiera hacer aparecer Casa Madero, estamos totalmente dispuestos a llegar a cualquier solución que sea benéfica para ambas partes, ¿verdad? Pero lo único que pedimos a Casa Madero es que se conduzca con probidad, ¿verdad? Con la verdad, que le informe verdaderamente a la ciudadanía cuál es la verdad del problema del agua por la cual estamos ahorita pues enfrentados con estas personas. Pues así las cosas, Sandra. Fíjate que, pues cambiando de tema, nos hablan de, nos dicen que próximamente estará por aquí presente López Obrador. Después vamos a checar la fecha y confirmarlo para decírselo a nuestra a la ciudadanía. Se le va a dar el seguimiento a esto. Ajá. Y pues ya van a estar más en contacto los campesinos con la el teléfono que les dieron ahí al licenciado Josué para dar más el seguimiento y llegar a un arreglo con los de Casa Madero. Así es. Fíjate que nos está llegando un mensaje cambiando de tema, Sandra. Dice, Pedro, fíjate que hay una maestra, nos dan hasta el nombre de una maestra que aparentemente por ahí dice que solo es una reconocida maestra de la localidad que trae un grupo de jovencitas que se las lleva a los, pues las anda ofreciendo, como quien dice, prostituyendo unas jovencitas. Tenemos el hombre, hay que pasarle esto, yo creo que ahí a la licenciada Cindy para que chequen eso, porque dice, aunque pues se las lleva ahí también a los militares, se las lleva a quien así pues la contrata. Ella agarra dinero por tal de llevarse ese grupo de jovencitas, es lo que nos están diciendo. Es una reconocida maestra de aquí del municipio. No vamos a dar el nombre para no ponerla sobre aviso, porque se la vamos a pasar a autoridades, que esperemos y tomen cartas en el asunto. Aunque tenga cuidado, madre de familia, pues si usted ¿dónde sabe andan sus hijos? Si usted sabe dónde anda su hija, su hijo, pues principalmente las muchachitas que bueno, pues nos dicen aquí que se las lleva hasta ahí, hasta los militares, hasta el cuartel, pues fíjate, nunca los hemos visto trabajar, pero sí, pues vienen a divertirse aquí, un descanso, lamentablemente ahí estos elementos, pero bueno, hay que confirmarlo, eso es el mensaje que nos están haciendo llegar, y se lo vamos a mandar a la licenciada Cindy para que ella tome conocimiento sobre este tema, igual a la policía ministerial, porque verdaderamente si esa maestra está haciendo eso, podría caer un delito, es ser un delito como tratante de blancas principalmente. Y pues pero ni porque a lo mejor también trae menores de sí, edad. Sí, puede ser menores, porque si son estudiantes, pues imagínate. Son menores. Imagínate, no sé, no quiero decir de qué institución, pero se me viene a la cabeza así de alguna institución de aquí de menores, no sé, por mencionar algunas. Que podría ser el de la prepa, podría ser el Cebeta, podría ser de la UTP, podría ser pues de algunas otras escuelas, pero no estamos señalando de ello, es simplemente decirlo, así aparentemente, pero que hagan las investigaciones ya sí, a ellos, las sí, autoridades. Claro. Igual, padre de familia, madre de familia, tenga cuidado con sus hijas para que pues el día de mañana usted no se arrepienta sobre esos temas que le estamos platicando. Tenemos unas imágenes. La tarde del día 14 de agosto, elementos de la Policía Preventiva Municipal de esta ciudad detienen en la calle 16 de septiembre de la Colonia Estrella a una persona del sexo masculino, el cual portaba entre sus ropas 26 dosis de droga conocida como cristal, por lo que la persona detenida y la droga localizada fueron puestos a disposición por el Ministerio Público en turno del Centro de Operaciones Estratégicas de la ciudad de Saltillo por el delito de posesión de narcóticos. Pues ahí está la información, ya han sido varias las personas que han sido detenidas por parte de Policía Municipal y pues son llevados a Saltillo. Así es, el CODE de Saltillo, al Centro de Operaciones Estratégicas en la ciudad de Saltillo, ya están por allá, pues quizás, aunque pues, los llevan y de rato salen, nomás pagan una lana, ya se la saben, ahí los muchachos ya tienen hasta conocimiento de leyes, ¿verdad? Continuamos con más información y mire, pues un sujeto es detenido en la colonia Esmeralda con objetos robados, vamos a ver qué fue lo que se llevó.
La tarde de este pasado fin de semana, al estar realizando rondines de prevención y vigilancia en la calle Buena Fe de la colonia Esmeralda, elementos de la Policía Preventiva Municipal detuvieron a una persona del sexo masculino, el cual traía en su poder diversos objetos sustraídos de un domicilio, por lo que la persona y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público de esta ciudad por el delito de no acreditar la propiedad. Asimismo, se hace un llamado a la ciudadanía a interponer su denuncia ante el Ministerio Público. Esta persona es investigada por delitos de robo. Es importante hacer su reporte en las instalaciones de seguridad pública para seguir combatiendo en esta ciudad el delito de robo. Fíjate, Sandra, ahorita le vamos a pasar unas imágenes que tenemos por ahí donde pues se meten a robar y todavía se ponen al tú por tú diciendo que no es cierto, si ya están reconocidos los jóvenes y le avientan tremenda piedra a la señora y a los elementos. Ahorita tenemos las imágenes para que no se despegue esos videos. Esto sucedió ayer en el Saltillo 400, se los vamos a proporcionar ahorita las imágenes para que vea pues lo que sucede ahí en ese momento con esas situaciones que se están viviendo aquí en el municipio. Pues son las imágenes que son las que siguen, es la mujer y elementos de policía son agredidos por supuesto ladrón. Aquí está el señor. Ya está, yo la llevo ahorita. ¡Hola, tira! ¡Hola, tira! ¡Hola, tira! ¡Hola, tira! ¡Hola, tira! ¡Hola, tira! ¡Tócalo! ¡Ya, güey! ¡Mira! No se va a ir, ¿eh? ¿Por qué lado? Fíjate, Sandra, pues ahí está la situación. Mira, este muchacho supuestamente se introdujo allá a una huerta a robar, ya son varias cosas. Mira cómo les avienta las piedras, tanto los elementos. Y bueno, por ahí ya hay la detención. Y ahorita hay manifestación en el Ministerio Público por esta situación de que pues ya están hartos de estos las señores ladrones, quien pues de esta manera se defienden. Y que gracias a la misma gente que por ahí, esa señora de camisa roja, fue agredida, que rompieron toda una uña de uno de sus dedos con esas piedras, pero ahí está donde protege a los jóvenes. Mira, en esa casa es aparentemente donde se metió y pues no dejaron sacar al muchacho. Lamentablemente, los oficiales pues se trataron de lo que es amedrentarlo ahí con las armas, pero si me tiras te vamos a dar un balazo, pero sin embargo no lo hicieron, Sandra. Pues mucha gente dice, ¿por qué no lo hicieron? Porque pues no, la verdad, no pueden hacerlo. Igual este muchacho también andaba en otra propiedad privada, ahí arriba del techo, y los oficiales, pues el mismo papá les dio permiso para que treparan ahí lo que es a los techos, y hasta que ya les dijo el papá del muchacho que se subieran. Y bueno, pues mira lo que sucedió, Sandra. Lamentablemente ya no hay respeto. Esto en cuestión de lo que es los robos que están al día aquí en el municipio de Paro de la Fuente. Y bueno, pues ahí está, escuchemos un poquito de lo que discuten ahí las personas. Sí, el esposo de Rosa. Es lo mejor, señora, nadie lo va a golpear. Bueno, si el esposo de Rosa te dio permiso, dile que venga y yo te lo entrego con él. Déjame leer. Y ahorita aquí están los otros marihuanos. Ahí están, son los mismos que para la noche están robando. Créanme, al interior no lo sabe. Yo sí me metí, yo lo pude haber sacado. Sí, pues sí, o sea, nosotros tenemos que traer una orden para meternos con... ¿Y cómo le van a hacer para la orden? También se metió a la casa de mi suegro y se llevó unas cosas. ¿Quién? ¿El joven? Donde hace chicharrones. El que está en arriba de la patrulla, es el clon. Que se robó unos casos de cobre, dice, donde hacen chicharrones. ¿Usted da permiso, señor? Sí. Pues ahí está, Sandra, fíjate lo que sucede, es imágenes pues fuertes, y pues pedimos disculpas por las malas palabras altisonantes, pero sin embargo tenemos que pasar las imágenes así. Hay mucha, en varias ocasiones tira piedras, Sandra, hay muchas imágenes sobre ese tema, discúlpeme, por la situación de que llegó la policía, los denuncian, se van hasta arriba de los techos de las casas y pues bueno, tienen que pedir permiso, y pues mucha de la gente los protege. Sí, los pues protege. A veces los papás, pues no les haga nada aquí, yo lo voy a controlar, y no los controlan ni nada.
Así es, no, pues en ocasiones andan golpeando hasta los papás, sí. Los muchachitos ya al punto, no sé, drogados o con algún estupefaciente. Y pues esto es lo que está sucediendo en Parras, oiga, ya no, la gente ya no sabe qué hacer con estos señores ladrones. Y bueno, pues ahí está cómo se les pone hasta los policías, ¿eh? Ayer, por ejemplo, bueno, salió ahí, ya ves que habían robado ahí por la casa, en la calle Puebla. Uh-huh. Pues estaban diciéndome los mismos vecinos que el sábado en la noche, para amanecer el domingo en la mañana, nuevamente se escuchaban los ruidos, dice, y le hablaron a la policía, hizo el rondín, pero pues no encontraron nada. Es que se esconden en las huertas. Se van por entre las huertas, en los techos, así es que usted denúncielo, si usted escucha algo ruido. Y lo que yo les comentaba siempre, Sandra, es, por ejemplo, un comité de vigilancia en cada una de las colonias para que pues por las noches salgan 3-4 personas a dar vigilancia en la casa. El día de hoy pues le toca al vecino, el día de mañana me toca a mí, y así el día a ti, y así, ¿sí?, sucesivamente. Entonces eso sería muy bueno. O por ejemplo tener coordinación, por ejemplo, en este caso con seguridad pública. Uh-huh. Sí lo tiene, creo que con alguno de los taxistas tiene comunicación, porque a veces los taxistas andan ahí en ruta, y si ven alguna anomalía, algún accidente, luego se comunican a lo que es seguridad pública y le dan el seguimiento, no el seguimiento, sino van al lugar. Ajá, para poder atender los casos que se vayan presentando. Así es, reportan ahí los elementos de taxis. Y bueno, qué bueno. Vamos a continuar con más información. Y mire, pues también tenemos donde un hombre se impacta contra un árbol al conducir en estado de ebriedad. Eso fue cerca de la 1:20 de la tarde. Una camioneta Ford Expedition se impactó contra un árbol cuando circulaba por la calle Matamoros de norte a sur, y al dar la vuelta por calle Madero se impactó de frente contra un árbol donde circulaban dos personas. El conductor, de nombre Daniel Medina, de aproximadamente 60 años, resultó con una herida en el labio superior. Llegó Cruz Roja para que el hombre fuera valorado, pero este se negó a ser trasladado a un nosocomio. Además, que el conductor de la camioneta traía un fuerte olor a alcohol, quedando a disposición de la policía municipal. Iba acompañado de su hermano, quien afortunadamente resultó ileso. El reporte se hizo cerca de la 1:20 de la tarde de hoy. Al lugar acudieron elementos de Cruz Roja para valorar a las personas, así como policía y tránsito municipal, para trasladar la camioneta al corralón. Así los accidentes, Sandra, y tenemos más información con el paramédico. Carlos Fernández, paramédico de Cruz Roja, nos habla del accidente donde acudieron y el hombre no quiso ser atendido. Sí, mira, nos reportaban que había personas lesionadas. Aquí al llegar al lugar, la persona estaba bien, nada más trae un golpe en lo que es en su parte de la boca, pero únicamente trae una herida lo que es por dentro del labio, pero no quiso ser trasladado a un centro médico para hacer una valoración completa. Únicamente nos pidió que le limpiáramos lo que es la sangre, y ya dijo que él acudía por sus propios medios a un centro médico. Aparte de accidentes, personas enfermas, y ahorita con lo del COVID, pues nos está ahorita, no nos damos abasto, sí estamos atendiendo todos los servicios y ahorita estamos haciendo todo lo que se pueda con el equipo que tenemos. Bueno, ahí está la información. Sandra, pues me dio mucho gusto que nuestra gente estuviera con nosotros. Ya no tenemos más información. No, tenemos una, falta una nota. Dice, el mismo paramédico de Cruz Roja pidió a la ciudadanía avisar cuando soliciten un traslado de personas con posible COVID y para ellos estar preparados. Más que nada, Pedro, que sí digan en realidad qué es lo que tienen las personas. No pasa nada que nos digan si son de COVID. Nosotros tenemos que atender el servicio. Más que nada que sean ellos honestos a la hora de reportar a la persona, porque muchas de las veces no te dicen qué es lo que tienen. Nada más te dicen que es por un dolor de panza o que por una presión, pero ya al llegar al lugar nos damos cuenta de que la persona es sospechosa de COVID o tiene COVID. Pues ahí está la información de las personas que si tienen COVID, pues sí les avisen a los paramédicos para que ellos se vayan preparados, y pues es protección de ellos también, que van a su casa o que ahí con los mismos compañeros. Así es, Sandra. Pues bueno, mira, último mensaje. Disculpe, ¿dónde puedo hacer reporte sobre esa tienda? Esa, bueno, la vamos a pasar ahí a Protección Civil y también, pues yo creo que al sector salud, pero puede reportarlo ahí al teléfono 842, ponga atención, 842-422-0399. ¿Sí? Sí, es el Seguridad Pública. Sí.
Seguridad Pública, 842, ahí está, Policía Municipal, que es Seguridad Pública, Policía Municipal, 842-422-0399, o bien 842-422-4805, ahí está donde puede reportar usted cualquier situación de esto que usted me está mandando en cuestión de que la familia de esa tienda tiene COVID. Ya nos están mandando el nombre de la tienda también, pero sin embargo, pues no lo podemos decir hasta que pues ya vaya una autoridad, y para no ponerlo sobre aviso, pero sí es donde dice, ahí están los números de emergencia donde puedes marcar, pero por favor no juegues con ellos, ¿eh? No juegues con ellos. Policía Municipal, 422-4805, también 422-0399, Cruz Roja, 422-0899, Bomberos, 422-4500, Policía Investigadora, 422-5208, y Policía Civil de Coahuila, 842-107-0019. Así es como se encuentra el número de emergencias para que los tengan como siempre a la mano. Así es, para que estén al pendiente, si en el caso de que lo necesiten, ya lo tengan ahí anotados en su casa. Así es, Sandra. Bueno, pues a toda nuestra gente le agradecemos mucho. Oiga, mañana tenemos un video especial. Fíjense que pues mañana se cumplen 15 años de la tragedia de Parras, de la inundación, para que usted esté muy al pendiente con la información que le vamos a proporcionar el día de mañana. Mañana se cumplen 15 años de que tuvimos esa tragedia en Parras, donde pues desafortunadamente muere una persona, y bueno, pues arrastra los rollos de la fábrica hasta allá, hasta cerca del Panteón de los Cipreses, inundados varias casas, y pues también inundados lo que es la colonia Infonavit. Así es que pues mañana le vamos a dar un recordatorio con este tema, porque mañana se cumplen 15 años de esa tragedia. Así es, y pues que este queda todo para el recuerdo de todos los daños materiales tan fuertes que causó esta inundación. Así es, Sandra. Bueno, pues amigos, Sandra, me dio mucho gusto saludarte. Muchas gracias. Gracias por ya estar con nosotros, y bueno, a toda nuestra gente también, gracias por permitir entrar a sus hogares a través de la magia de la televisión de Canal 11 de Telecable de La Laguna. Nos vemos el día de mañana con más información. Gracias, buenas tardes, estás comiendo, muy buen provecho. A don Jorge Velázquez, que ya está aquí esperándonos para que pues él venirles a dar toda la información deportiva que les trae como siempre. Estás comiendo, buen provecho, hasta el día de mañana. Recuerda, mientras tú duermes, trabajamos, y siempre estamos ahí donde se origina la noticia. Y por ahí, pues ahí nos dicen bendiciones y gracias. Ahí los pastores, gracias ahí a los pastores que estuvieron aquí con nosotros, ya nos están escribiendo, gracias, y les mandamos un cordial saludo. Y bueno, pues para que ustedes no se olviden los casos. No se olviden. Gracias, se queda con mi compañero y amigo don Jorge Velázquez. Amigos, buenas tardes, es un placer saludarte hoy nuevamente, trayéndote como es costumbre lo más relevante en cuanto al tema del deporte, y sobre todo pues dando inicio a una semana de información deportiva, la cual estuvo fluyendo todo el fin de semana esto en nuestro municipio. Recordemos que se efectuaron sobre todo la tradicional Copa del Santo Madero, esto en lo referente al Rey de los Deportes. Asimismo se estuvo efectuando un cuadrangular de la categoría infantil, esto en lo correspondiente al balompié, organizada por un particular, sobre todo pues aprovechando y utilizando correctamente lo que es el campo, las instalaciones del campo del Santo Madero. Y también lo que estuvo aconteciendo en los cuartos de final de la Liga Independiente Martín Herrera. Como ven, es una gran información, mucha información que te tenemos preparada para el resto de la semana. Sin embargo, vamos a dar inicio por el día de hoy, dándote a conocer los resultados correspondientes a la jornada número 4, esto en lo referente a la Liga MX del Balompié Nacional. La jornada 4 inició el pasado jueves 12 de agosto con el partido entre Atlético San Luis y Necaxa, donde sorpresivamente los Rayos consiguieron sus primeros 3 puntos del torneo. Esto gracias a un autogol de Unai Bilbao al minuto 41 y un gol más de Alejandro Sendejas al 93.
Con este resultado, como lo comentábamos, Necaxa obtiene su primer triunfo, mientras que San Luis su primera derrota del torneo. Puebla recibió a los Tigres en el Estadio Cuauhtémoc. Al minuto 45 de penal, Fernando Aristeguieta fue quien abrió el marcador. Y parecía indicar que Puebla iba a sorprender con este resultado, sin embargo, al minuto 56, Nicolás López hizo el gol del empate para los felinos. Al 83, la expulsión de Luis Rodríguez condicionó mucho a Tigres para buscar la victoria, mientras que Puebla intentó pero ya no pudo marcar goles. Por lo tanto, quedaron empatados 1-1. Tijuana visitó a Juárez el pasado viernes. Los únicos dos goles del partido cayeron en el primer tiempo. Lucas Rodríguez adelantó a los visitantes al minuto 8 y Gabriel Matías Fernández empató el juego al minuto 45. Al minuto 63, una expulsión para Xolos condicionó una vez más el partido, por lo cual el marcador final fue un empate a un gol. Pumas sigue sin poder ganar en este Apertura 2021. Esta vez recibió al Querétaro y terminó empatando 0-0. Al minuto 89, Fabio Álvarez fue expulsado. Si bien la posesión le favoreció a Querétaro, no pudo marcar ningún gol. Por lo tanto, en un partido sinceramente algo aburrido, ambos equipos se llevan un punto. León recibió a Mazatlán en esta jornada 4 y terminó con la racha de resultados positivos de los sinaloenses. 3-0 fue el marcador final a favor de la Fiera, con goles de Ángel Mena al minuto 42, Víctor Dávila al minuto 68 y Emanuel Gigliotti al minuto 80. Con este resultado, León se mantiene invicto en su estadio, mientras que Mazatlán pierde su primer partido del torneo. En un partido que prometía mucho, solo hubo un equipo en la cancha, ya que Cruz Azul goleó 4-0 al Toluca. Hay que tener en cuenta que gran parte del resultado se debe al mal partido que tuvo la defensa de los Diablos. Desde el minuto 4, Brian Angulo hizo el 1-0. Al minuto 5, el 2-0 lo hizo Santiago Jiménez. Al minuto 34, una vez más Brian Angulo anotaría el doblete, mientras que al 71, Orbelín Pineda anotaría el 4-0 definitivo. Jared Ortega fue expulsado al 39, lo cual hizo imposible pensar en una remontada de los visitantes. Al final, el marcador fue favorable a la máquina en el Estadio Azteca. Rayados de Monterrey le ganó 3-1 al Pachuca, pero sin duda lo que más dio de qué hablar fue que Rogelio Funes Mori se convirtió en el máximo goleador en la historia de Monterrey. 3-1 fue el marcador final. Por parte de Pachuca, el único gol lo hizo Jairo Moreno al 52. Por Monterrey, los anotadores fueron un doblete de Rogelio Funes Mori al 36 de penal y al 79. Además, uno de Maximiliano Mesa al 73. Vincent Janssen fue expulsado al minuto 94. Atlas y América se enfrentaron en un duelo bastante parejo. Fue hasta el minuto 77 cuando Sebastián Córdoba hizo el único gol del partido. Hay que tener en cuenta que Emmanuel Aguilera fue expulsado al minuto 57. Sin embargo, a pesar de jugar con un hombre menos, Atlas no pudo marcar y América se llevó el triunfo. Y en el último partido de esta jornada 4, Santos y Chivas repartieron puntos, pues terminaron empatados 0-0. Chivas tuvo más remates al arco, mientras que Santos mayor posesión. En general fue un partido con muchas faltas, sin embargo, ambos equipos se llevan un punto en esta jornada 4. Esto es lo que estuvo aconteciendo durante el pasado fin de semana, esto en lo referente al balompié nacional, y pues bueno, como siempre, el equipo Monterrey disfrutando y sobre todo rompiendo un récord más, esto en cuestión de los goleadores de su propio club, me refiero a Funes Mori. Y pues trasladándonos a lo que es el deporte de nuestro estado, quien ha estado dando resultados es el INEDEC, en esta ocasión con una comitiva de jóvenes, los cuales estuvieron participando en el Mundial Juvenil celebrado en Breslavia, Polonia.
Coahuila se hizo presente en el podio, logrando 3 medallas de oro, una de plata, además de 2 cuartos lugares en la disciplina de tiro con arco, siendo estos Sebastián García Flores, Rodrigo Olvera y Luis Ledesma, quienes lograran el oro en la modalidad de arco compuesto por equipo, así como Dafne Quintero García, Astrid Alaniz y Mariana Bernal en la rama femenil, también en la modalidad arco compuesto, mientras que Selene Rodríguez se alzara también con el oro en la modalidad arco compuesto dentro de la categoría cadete. Ya en la final de equipos mixto juvenil, la pareja conformada por Sebastián García y Dafne Quintero no lograron quedarse con el oro, obteniendo finalmente la plata, recalcando que otra dupla de nuestro estado pelearía por el bronce en equipo mixto arco compuesto en la categoría de cadete, no logrando alcanzarlo. Ellos son Selene Rodríguez y Diego Borbolla. De esta forma quedaron en cuarto lugar mundial en este mundial juvenil. Asimismo, Sebastián García en ronda individual logró pelear por el bronce, sin embargo fue superado por su contrincante. De esta forma son los dos cuartos lugares que se obtuvieron en este mundial, te reitero, un mundial juvenil celebrado en Breslavia, Polonia. Esto es los jóvenes de nuestro estado, los cuales han estado participando y sobre todo sobresaliendo con el apoyo del INEDEC, quien a pesar de la pandemia ha estado trabajando arduamente para poder lograr estos frutos en cuanto a la juventud coahuilense se refiere. Y pues ahora trasladándonos a nuestra ciudad, el pasado fin de semana, durante la semana anterior estuvimos tratando el tema de una convocatoria en lo referente a un torneo de béisbol, torneo de las categorías de 50 años y más, los cuales dábamos a grandes rasgos de lo que se trataba. En esta ocasión aprovechamos la oportunidad que teníamos de estar con el presidente de la liga, el señor Cito Morales, el cual nos confirma tal convocatoria. Ya dimos algo de la primicia que se aproxima para lo que es el rey de los deportes en cuanto a mayores de 50 años. Así es, la liga lanzó la convocatoria para un torneo muy atractivo, un homenaje a todas las leyendas beisboleras. Con tu permiso, Jorge, todas las leyendas del rey de los deportes, mayores de 50 años que quieran ser parte de algún equipo aquí en la liga municipal, vamos a iniciar el torneo tentativamente el 23 de agosto. Vamos a empezar con juegos amistosos esta semana y la próxima iniciamos ya con los juegos en forma, un torneo muy muy interesante. En la cual pues tenemos entendido, salvo que estemos equivocados, se van a estar aceptando 2 jugadores de 48 años. Así es, dándole más competitividad, más nivel al torneo, vamos a aceptar 2 jugadores de 45 a 50 años que no lancen, para que se respete la categoría mayor de 50 y esto sea aún más interesante, Jorge. Ok, pues hacemos la invitación extensiva. Hacemos la invitación a todos aquellos jugadores y exjugadores. La idea es fomentar deporte, toda aquella gente que está retirada del béisbol, que se anime, todos en su nivel. Debemos de hacer deporte, de resurgir y sobre todo convivir y estar en buena condición física. ¿Las cédulas las podemos recoger? Las cédulas las tenemos aquí en la liga, en la mesa directiva, con Manuel Duque, el buen amigo Manuel, colaborador de la liga. Cualquiera de la directiva tenemos cédulas a la orden. Ok, gracias Cito. Muchas gracias por tu apoyo, Jorge. Gracias. Esta es la información correspondiente al tema del torneo 50 años y más, en lo cual ya hasta el momento existen 3 equipos ya confirmados, los cuales son el equipo deportivo Escobedo, el equipo de Raúl Salazar, asimismo el equipo de los pensionados, sin faltar por supuesto el equipo de los cachorros de Medina o del equipo del Chamorro, el cual están en pláticas para poder armar un buen equipo y sobre todo poder realzar nuevamente lo que es la disciplina del rey de los deportes en nuestra localidad. Y precisamente hablando del rey de los deportes, continuando con el tema de las copas, hay una copa muy tradicional, la cual es, a decir de muchos, la más importante que se pelea durante los meses de agosto. Se trata de la Copa Santo Madero, en la cual hay un equipo que ha estado participando ininterrumpidamente en nuestro municipio, un equipo de Monterrey, Nuevo León. Se trata del equipo Liberación, que en esta ocasión estuvo cumpliendo 40 años de las visitas ininterrumpidas, y tuvimos la ocasión de platicar con el maestro Fernando Gil, el cual es uno de los iniciadores en esta pelea por la Copa Santo Madero. Veamos las palabras. También nos encontramos con integrantes del equipo Liberación, el cual vienen a visitarnos a pelear por la Copa Santo Madero. Sobre todo con uno de los fundadores o de los iniciadores en cuanto a las visitas a nuestra localidad, profesor Fernando Gil. Gracias, gracias. Para mí es un honor estar aquí en la tierra de ustedes y
hecho grandes amistades, hemos a través de este deporte, o sea, ha sido grande las experiencias que hemos vivido y la trayectoria de casi 40 años que tenemos nosotros participando aquí, ¿verdad? 40 años, pues ya algunos de sus jugadores, los iniciadores que nos visitaban. Ahí están ahorita en la grada, están como porras, los traje, bueno, andamos como porras. Ahorita andan, el equipo este vienen hijos de los con los que iniciaron aquí, ¿verdad? Y pues en esta ocasión, siguiendo la trayectoria también en cuanto a las visitas. Sí, como no, pues empezamos allá por 1981, en Liberación 76, aquí en Parras, Coahuila, a través de un primo mío, Gerardo Gallegos, la Tora. Él fue el que nos trajo a Parras, él fue el que nos incluyó a la Copa Santo Madero, ¿verdad? Y hemos estado participando ininterrumpidamente, lástima que nada más el año pasado que se suspendió, ¿verdad? Pero aquí al pie del cañón, y a través de eso hemos hecho grandes amistades de aquí de Parras, de todos Marcos, desde 28, de San Francisco, del mismo General Cepeda, ¿verdad? A través del deporte este. Nos comentan que en alguna ocasión se hicieron acreedores a lo que es la copa y pues la dejaron aquí en el Santo Madero. Ah, sí, ahí está todavía. Muy bien. Una foto del equipo. Gracias, éxito y suerte. Un saludo a toda la afición de Parra. Gracias. Esta entrevista la realizamos antes del partido del equipo Liberación, el cual se estaría enfrentando al equipo de Hermanos Rodríguez, también de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Sin embargo, el primer juego que se llevó a cabo correspondió al equipo de los Astros de San Pedro ante el equipo de nuestra localidad, el cual, vuelvo a mencionar, se llevó a cabo el sábado. Esto, tenemos algunas imágenes al respecto. Se llevaron el primer encuentro por la Copa Santo Madero entre los equipos de Astros de San Pedro, que está haciendo su primera aparición de dicha competencia ante el equipo representativo de Parras, partido en el que durante las primeras cuatro entradas la pizarra se mostraba muy apretada, pues marcaba dos carreras para cada bando. Sin embargo, ya a partir de la quinta entrada, el equipo visitante comenzó a mostrar su nivel, logrando dos carreras más para su causa, sin obtener respuesta de los nuestros. De esta forma estaba la pizarra 4-2, y en la séptima entrada, San Pedro coloca un ramillete de 7 carreras para colocar los cartones 11-2 a favor, lógicamente, del equipo visitante. Lamentablemente, el equipo representativo de nuestra ciudad no logró dar respuesta hasta la siguiente entrada, en la cual durante la parte alta el visitante colocara una carrera más y Parras lograra responder débilmente con solamente 3 carreras. Ya en la última entrada la pizarra no se movió, resultando en la pizarra final 12 carreras para el equipo de los Astros de San Pedro, de las cuales 5 de ellas fueron sucias a 5 carreras del equipo local, que lamentablemente queda fuera de la competencia por esta tan ansiada Copa del Santo Madero. Pudimos observar, sin embargo, una buena disponibilidad de los propios jugadores de nuestro municipio, los cuales el representativo de Parras estuvo conformado por equipo de Bravos, por algunos jugadores del equipo de Cadillal, asimismo por equipos por jugadores del equipo Cachorros de Medina, del Tenampa, los cuales estuvieron haciendo su máximo esfuerzo para poder pasar a la siguiente ronda. Sin embargo, no fue suficiente en esta ocasión. Esto posiblemente debido a la falta de entendimiento entre los jugadores. Es la primera ocasión que se reúnen todos estos jugadores de nuestro municipio para conformar un solo equipo representativo, y de esta forma poder conformar una selección la cual estaría participando ya en los torneos regionales y estatales, a decir de las propias palabras del presidente de la liga, el señor Cito Morales. Y continuando con este tema del primer juego entre Astros de San Pedro ante el equipo representativo de Parras, como es costumbre para Deporte Local Parras de la Fuente, nos dimos cita con algunos de los protagonistas y aquí están las palabras de ellos. Bueno, pues nos encontramos con Adán Tolentino, también integrante del equipo que nos estuvo representando en la pelea por la Copa del Santo Madero. Buenas tardes. Buenas tardes. Adán, ¿qué te pareció el encuentro? Un juego de ruido, pues la verdad. Venían muchos pitchers de fuera que sí traían repertorio y pues dimos lo mejor de nosotros. Vimos durante el transcurso del partido, del encuentro, pues todas las entradas estuvieron igualados hasta la séptima entrada, que fue cuando se separó.
Sí, pues de hecho nos apagamos un poco en el bateo, pero pues, el chiste es que dimos guerra casi todo el partido. Bueno, lamentablemente en esta ocasión Parras queda fuera de la pelea por la Copa. Sí, sí, lamentablemente pues no se nos dio las cosas, pero aquí estamos todavía. Ok, gracias, felicidades. ¿Tu nombre y a qué equipo perteneces? Mi nombre es Eli Ricardo Cantú Martínez. No te rías, güey. Y pertenezco al equipo de San Pedro. ¿Es San Pedro de las Colonias? Pedro de las Colonias. Ok. ¿Qué te pareció, pues, principalmente todo el encuentro? No, pues fue un encuentro, al principio sí fue un encuentro cerrado, pero ya se nos empezaron a dar las cosas, gracias a Dios, y pues ahorita ya terminamos con la primera victoria. Como lo mencionas, la pizarra en las primeras entradas estuvo apretada, sin embargo, a partir de la séptima es cuando ya se definió. Sí, exactamente, fue cuando se decidió el duelo. Ok, pues todo el transcurso del evento, ¿te lo aventaste tú? Sí, exactamente, me lo aventé yo y pues me dieron las cosas y me tuve que fajar ahí bien. ¿Qué te parece el nivel de Parras? No, está bien. El nivel está bien, está bueno, buenos jugadores, son buenos. Ok, ¿preparado para lo que viene? Sí, exactamente, para lo que venga. Sobre suerte. Gracias. Gracias. Este fue el primer juego por la Copa del Santo Madero, en la cual el equipo Astros de San Pedro de las Colonias Coahuila hacía su primera aparición en nuestra localidad para pelear por esta tan ansiada Copa y de esta forma dejar fuera al equipo de nuestro municipio. Sin embargo, pudimos observar excelentes jugadas cuadrangulares por ambos conjuntos y sobre todo pues la participación también activa de un señor ya conocido de nuestra localidad, de nuestro deporte, el señor Jorge Chávez, mejor conocido como El More, el cual también un jonrón de campos logró colocar y de esta forma poder acercarse un poco a la pizarra, aunque los esfuerzos pues no fueron suficientes para poder seguir peleando por esta Copa Santo Madero. El día de mañana, como lo mencionan también los propios jugadores, te entregaré algunas entrevistas con peloteros que vinieron a tuvimos un pelotero venezolano, un pelotero dominicano, los cuales estuvieron también participando en este torneo, asimismo jugadores de grandes ligas, de la liga mexicana, así como de la Liga del Pacífico. Todo esto y mucho más, como es costumbre, el día de mañana, sin falta, en todo lo referente a la Copa Santo Madero. Por lo pronto, esta es la información que teníamos para la tarde de hoy. Te invito a que continúes en las transmisiones de Centro Informativo Parras, Canal 11 de Telecable, y sobre todo, agréganos a tus redes sociales como Deporte Local Parras de la Fuente, así como Centro Informativo Parras, para que con tu ayuda continuemos dejando huella en esto que es tu primer espacio de deportes. Mi nombre es Jorge Velázquez, muchas gracias. Parras. Lo mejor en Parras.